el quehacer, el papel de los trabajadores de la educación en este contexto. Entonces, por eso, a la mañana tuvimos un panel que nutriera el trabajo de cada día, hoy y mañana lo mismo, y después nos reunimos en comisiones como para que la construcción de ese diagnóstico hoy y de ese análisis sobre el papel de la educación, de los trabajadores de la educación en el contexto, pueda ser como más completo, poder desagregar el análisis. Entonces, lo que vamos a hacer ahora un poco es, sobre la base del panel de la mañana y del trabajo de cada una de las comisiones sobre temas específicos, volver a juntar esas partes para ponerlas en común y ver si podemos también ver algunos puntos en común, diferencias, enfoques, iguales o distintos, poder integrar todo ese análisis que nos sirva a su vez para mañana para iniciar ese trabajo sobre el papel de los trabajadores de la educación desde otro punto de partida. Este es un poco el sentido de este momento, además de, por supuesto, poner en común el trabajo, pero en el marco de ese proceso de construcción que teníamos pensado en desarrollar a lo largo del tiempo. Así que, bueno, podemos ir empezando con la puesta en común. Acá hay una comisión que tiene que ir cortito, que es la de Educación y Derechos Humanos. Bueno, eso es la...
del Estado, que también estaban antes, ¿no? Recordábamos también el Frente por Educación Sexual que se hizo acá en la facultad la semana pasada, como que hay distintos ámbitos vinculados a los distintos derechos que se están organizando. Y en relación a la dimensión más institucional o pedagógica, nuestras propias prácticas, empezamos más por lo positivo, ¿verdad? En este caso, identificamos que hay una creación bastante reciente, aunque se dio en los últimos años, pero de nuevos espacios institucionales y curriculares vinculados a los derechos humanos, desde una dirección de derechos humanos en una universidad, una cátedra o una comisión o secretaría en un sindicato, esos son experiencias que se contaron. La definición curricular de algunos contenidos de derechos humanos, una demanda creciente de formación y de interés de formación docente para quienes nos dedicamos a la formación docente y de, por ejemplo, de demandas hacia los ciclos de memoria, ¿no? De asistencia y vínculo con las escuelas y con organizaciones sociales, un conocimiento y una práctica construida de educación en derechos humanos en el último tiempo, que está ahí, digamos, y una articulación y una ampliación de la noción de memoria, la memoria no entendida como la última dictadura solamente, sino como un proceso de construcción permanente y la ampliación de la noción de derechos humanos tampoco limitada a memoria. No sé si se entiende. Y ahí hablamos de algo así como la configuración. Si hay algo nuevo en este diagnóstico, también es la configuración de un nuevo campo que hace unos años no existía, que es el de la educación y derechos humanos. Será disciplinar, será un campo de práctica, un campo de lucha, no sabemos. Lo que en este ámbito vemos como faltantes o como la cara no tan esperanzadora es que hubo definiciones curriculares pero no se implementan de la misma manera en todos lados o en algunos casos se retiran, ¿no? Como cuestiones vinculadas a lo religioso y la educación sexual. Que hay necesidades de formación docente tanto en contenidos como en cuestiones didácticas. Y que también algunos de esos contenidos que se definieron quizás quedaron más en formato manual y ahí hay cuestiones para revisar en relación a la práctica.
también aparecía, por otro lado, como algunas cuestiones particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la formación dentro de los institutos, todo lo que fue el cambio curricular, que implicó también ciertos aspectos que están plasmados medianamente o con cierta claridad en los diseños, pero que en las prácticas no se llegó tanto a implementar o que queda mucho por hacer, especialmente cuando se piensa en términos de teoría práctica, de articulación teoría práctica, que fue tal vez lo que más se nota como aspecto a trabajar, ¿no? Todo esta dialéctica de formación entre teoría y práctica como una deuda. En base también a este mismo posicionamiento, pensábamos el tema de la formación como una práctica situada en orden a esa transformación de la realidad. Ahí sale lo de teoría y práctica, lo de situar y contextualizar. También vinculado al tema del rol y de las condiciones de trabajo, la diferencia entre universidad e institutos de formación, en donde en general, no en todas, pero en muchas universidades, hay un cierto trabajo colectivo, y en los institutos eso es mucho más difícil de lograr, ¿no? Decían algunos de los compañeros, como una lógica similar a la de la escuela media, en donde el docente está más aislado y trabaja en forma solitaria. Entonces, también como diferenciaciones. Y otro tema importante también, cómo se juegan las representaciones en cada uno de estos ámbitos de formación. Y salían dos ejemplos bien concretos de lo que puede ser todo este tema del posicionamiento ético-político, cuando, por ejemplo, docentes de inicial que se acercan a la formación tienen muchas veces el estereotipo del rol del docente inicial, o en educación física también, ligado a distintos aspectos, ¿no? Como podría ser el hecho del peso que tiene la demanda del docente de educación física, no en tanto docente, sino tal vez en otro tipo de actividades, que pueden ser desde la recreación, la animación de fiestas o la organización de campamentos, ¿no? Entonces, todo eso es lo que trae el estudiante, el profesorado o estudiante universitario en su bagaje cuando empieza a su formación docente, como un aspecto que, digamos, reflejaba todo este tema de disputa y de trabajo con el sentido que planteaba. Salud, hambre, falta de relación con la vida.
mala experiencia con toda su parte, y, pero lo que teníamos en común era que se construyen, se piensa mucho el para qué y el cómo, permanentemente, eso tiene todo un montón de cosas, pensar permanentemente el para qué y el cómo. Entonces, esas reflexiones permanentes, la construcción de vínculos de respeto y de participación real que se intenta permanentemente también, y diferentes formas de demanda y disputa al Estado. Lo que salió en común es por reconocimiento, por ejemplo, los compañeros de los movimientos campesinos, financiamiento, políticas públicas y también reconocimiento a la autonomía y a la particularidad de estas experiencias socioeducativas. Y esto lo pusieron nuevo, así que no sé ni qué dice. Desafío para los sentidos común, construcción de conocimiento a través de la educación popular. Y cuando pusimos educación popular también hablamos que algunas cuestiones de educación popular muy general y que es justamente visibilizar lo político de la educación, visibilizar el quién, el cómo, el para qué y los vínculos, ¿no? Pero justamente esto, la parte más visibilizar lo político que tienen los servicios educativos. Bueno, mañana contaremos cómo hacemos. Yo creo que, a ver, una cosita muy, muy cortita, Evo, ¿no? Nosotros pensábamos que muchas veces pasa que con las experiencias más allá de la escuela solemos ser como menos, digamos, ¿no? Como que nos pasa que somos como un grupito ahí medio que... Amanda dice como que somos los excluidos ahí, que nos vamos juntando, los marginados del mundo unidos. Y la verdad que estuvo muy bueno porque no nos pasó eso, eran muchas experiencias y de lo más variada, digamos. Creo que eso hizo que el debate fuera muy rico, pero también que a la hora de ponerlo en común, más teniendo poco tiempo, nos quedamos pudiendo ponerlo en común, pero había muchas cosas de no común que no las pudimos compartir, así que... Yeah.
también escribimos que esta diferenciación entre extensión e investigación tenía un límite que se volvía más difuso y flexible desde algunos modos de hacer ciencia de lo social, ¿no? En esta de reflexionar sobre cómo se produce el conocimiento, de repente investigación y extensión tenía muchos más vínculos de los que se podían pensar por pensar estas dos categorías por separado. Y en docencia nos quedamos un poco más cortitos en la reflexión sobre este punto. Y esas disociaciones
hace que también haya duplicidades, digamos, ¿no es cierto? O que en realidad se esté trabajando sobre problemáticas similares, incluso desde perspectivas similares y o diferentes, ¿no? Pero que, bueno, pues, ese elemento vendría bien muy bien pensarlo en términos de un enriquecimiento del campo de la educación en una clave de pensar la investigación educacional, ¿no? La producción de conocimiento. Otro elemento que vimos es que muchas veces falta la explicitación de las perspectivas paradigmáticas en las que se paran las investigaciones publicadas, ¿no es cierto? Publicadas, o el proceso investigativo y las investigaciones publicadas. A ver, ¿en qué sentido? En el para qué, en el qué, en el cómo, en el con quiénes, ¿no es cierto? Y muchas veces falta, y esto lo repongo, pero fue dicho, si no mis compañeros me van a decir, guay, que te están saliendo la letra. Es que, por ejemplo, puede haber trabajos de investigación en epistemología, ¿no es cierto? Nos referimos a la educación o a distintas áreas, pero que esto no es recuperado por otros campos de aplicación, podríamos decir, dentro del campo de la educación, el gran campo de la educación, ¿no? Pero que sería un explicitar los marcos explicativos. No hablamos de marcos, eso es toda una discusión, perdón. Hablamos de, no lo no, recuerdo, hasta los términos, de decir qué términos usábamos. Las perspectivas paradigmáticas, que a mí también me gusta más, para qué, qué, cómo, con quiénes, digamos, ¿no? Esto es importante para quienes explicitarlo. Bien, otra puerta de entrada que en realidad vuelve a conectar con la situación, digamos, de contexto, texto que nos atraviesa, es justamente, acá pusimos como intromisión de lineamientos internacionales, ¿no? Que desconocen las problemáticas locales, reorientan temas, definen temas estratégicos por sobre otros, fijan criterios, pusimos externos de evaluación en el sentido de criterios poco transparentes, ¿no? Criterios que la gente que es evaluada lo conoce ex post, ¿no? De a priori, ¿no? Criterios no transparentes, digamos, en general. Y desarticulación. Una cosa en relación a los criterios. Sí. ¿Te acordás que te había hablado de criterios para evaluar investigación educativa que no son propias de las ciencias sociales o las ciencias humanas, sino bien. De... Sí. ¿Qué criterios se usan? Hay todo un debate respecto a los criterios, ¿no? Y hay incluso en la comisión había distintas representaciones de colegas, compañeros, digamos, que están trabajando en distintas organizaciones, ¿no? Yo mismo con otro compañero venimos batallando para que los criterios sean claros, transparentes, construidos, co-construidos además, porque es todo un tema, ¿no? Y que lo que se juega muchas veces, y en CONICET esto es muy claro, en la universidad cada vez lamentablemente va a ser más claro, es la aplicación, digamos, de los criterios de las que juegan en las ciencias exactas y las naturales a las humanidades y las ciencias sociales, ¿no es cierto? Es decir, hoy también nos hemos referido al plan Argentina 2020, tanto como para al plan maestro, digamos, para la educación, ambos, digamos, elementos, nudos de sentido de políticas fundamentales que de alguna manera transponen esta contextualidad en la situación concreta que se está viviendo en múltiples espacios, ¿no es cierto?, donde se despliegan los docentes y los investigadores. Lo último que pusimos acá, en el que veo, es desarticulación. Bueno, otra entrada, ¿no es cierto? La desarticulación entre la formación en investigación de grado, de posgrado, y las políticas institucionales de investigación. A ver, quiero decir, ¿cuál es la presencia?
investigación en la formación de grado. No porque haya metodologías, uno o 10 metodologías, sino en qué medida la praxis científica, el quehacer científico, digamos, está presente en las distintas asignaturas de la formación de grado. Esto pensamos que ayudaría mucho cuando se avanza en los posgrados. El otro elemento es en qué medida hay articulaciones en las unidades académicas, refiriéndonos a las universidades, entre las áreas de investigación, ¿no?, y el desarrollo de los posgrados. Esto es unas, y me animaría a decir, digo, no es con el desarrollo de los posgrados, pero sí son con las tesis de grado. Acá, por ejemplo, no se realiza tesis de grado, pero en Luján sí se realiza una monografía que ha tenido mucha discusión, y en otras carreras de educación, perdón, sí se realizan monografías, tesinas, o como pueden tener distintas denominaciones, no importa. Pero cómo esto se articula con grupos de investigación que están, digamos, realizando una tarea, ¿no? Nada, discutimos bastante de esto, capaz que tiene para mañana, ¿no? El tema de qué nos pasa que no hemos chillado lo suficiente respecto, esto digo desde las universidades, respecto a un cajoneo de 2 años y medio por las categorizaciones docentes, ¿no es cierto? Yo hace poco me enteré, por ejemplo, yo trabajo en sociales que recién vinieron a retirar las cajas acumuladas durante 2 años y medio del ministerio de las categorizaciones. Muchos de nosotros seguramente nos hemos presentado, algunos por primera vez, otros porque había que presentarse, en marzo de 2014, ¿no es cierto? Y sí vimos cómo esto incide, impacta, tanto en los proyectos de investigación, ¿no es cierto?, en las posibilidades de dirigir con incidir proyectos, impacta también en la redistribución de los presupuestos al interior de cada universidad, ¿no? Como fue, si son proyectos que están o no incentivados. Bueno, este elemento es un elemento de política científica que de alguna manera atañe a las posibilidades de ser de la investigación en la universidad y en los múltiples contextos donde se despliega la investigación. ¿Qué? ¿Compañeras? ¿Compañeros? Profunda, porque si no, para hablar de distribución se complejiza. Y que por ahí nos va
aportes para el diagnóstico tenían que ver con que tradicionalmente el financiamiento no atendió a la justicia distributiva, es decir, las transferencias judiciales, ¿no? Todo lo que significó esta pugna de, digamos, de la distribución de algunos grupos sociales, algunos incluso por sistemas educativos. Se habló de la ruptura con la década anterior, digamos los 90, estamos hablando acá de la década pasada, con las políticas neoliberales de los 90, que es el pasaje del Estado conservador a un Estado con un rol más regulador y redistribuidor a través de políticas y programas de atención a población excluida. Bueno, entonces ahí nos metimos un poco a discutir que hay unas políticas que se mantienen, otras que no, pero la importancia también de, por ahí en términos académicos, se dice esta cuestiones de la continuidad de la ruptura con algunas normativas, y que eso tenía que ver con las políticas de atención al derecho a la educación, que no se contaron, pusimos con previsiones de cobertura y recursos adecuados por provincias o localidades. Es decir, quizás en el diseño institucional estaba plasmado, casi si uno puede leerlo con buena intención, algunas cuestiones que tenían que ver con garantizar el derecho a la educación o con articular, digamos, algunas demandas del campo popular, pero que sin planificación, sin planificación y sin, digamos, un andamiaje real, en términos, si uno lo lee, en términos de proceso sociopolítico, de cómo se hace para llevar adelante eso que dice el diseño, termina pasando que no se cumple con eso. Entonces, a eso remite esta idea. En este sentido también se planteó que en la década pasada se sancionaron leyes muy importantes que hacen justamente al rol redistribuidor, al financiamiento del derecho, como la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, pero también hay una necesidad de avanzar o no se completó el proceso de reglamentación y sobre todo de implementación o de logro de las mismas. Esto fue un espacio, un momento de mucha discusión, debate y quizás de no consenso, ¿no? No acuerdo, pero ocupó bastante tiempo. Sí, después es eso. Sí, después quizás pasamos a analizar qué pasa en la actualidad, que en el gobierno actual desde el 2015 se corre del rol de distribuidor y que esto se evidencia en la reducción del gasto público, en la finalidad, en la función de cultura, educación, ciencia y tecnología. Allí entonces los distintos presentadores, disparadores del debate, plantearon distintos estudios, distintas medidas e indicadores que dan cuenta de la reducción de la masa salarial, del proceso de liberalización creciente, del cambio de orientación del presupuesto, de educación en distintos rubros y con un fuerte incremento del presupuesto hacia la evaluación. Hablamos también de esto, de la relación de distribución de atribuciones entre nación y provincias, qué sigue pasando, con la ley de transferencia que sigue vigente, la asimetría de la coparticipación. Entonces, bueno, si estamos hablando de financiamiento educativo, este tema, digamos, de volver a repensar qué necesitamos para pensar la coparticipación real, digamos, y la distribución de atribuciones entre nación y provincias, fue algo que también nos estuvo ocupando tiempo en esta cuestión de caracterizar la actualidad independientemente también de lo que viene siendo, ¿no? En términos de, bueno, estas son efectivamente pesadas herencias de los 90. Y después lo otro que estamos trabajando también en términos de diagnóstico y como participación a futuro es que esto que decimos en otras instancias también, ¿no? Son los 90 recargados, ¿no? Estas cuestiones de que hay que poder leer las diferencias que tiene con los 90, la política de financiamiento, la política educativa en general, de cómo, diríamos, el incremento del sector privado nos preocupa no solo en términos del presupuesto que va al sector privado específicamente, sino cómo pareciera que se abre un abanico de tercerizaciones, de un montón de otras cuestiones que vienen a meter, diríamos, cuchara en el sistema educativo público. Estas otras privatizaciones, que son la formación, que son, digamos, todo lo que puede ser tercerizado será tercerizado, ¿no? Y toda esta cuestión también de la responsabilidad social
solo la escuela privada, ¿no? Es, bueno, es como para pensar. Los mecanismos, claro. Los diversos mecanismos que no son nuevos, que desde forman parte también de las continuidades, respecto a bueno, políticas de crédito fiscal, empresas que desgravan, aportando a distintos tipos de escuelas, especialmente, por ejemplo, a las escuelas técnicas, o a las universidades. O a las universidades que aparecen con distintos programas. Bueno, entonces ahí tenemos continuidades y rupturas vinculadas a mecanismos de asignación de fondos.
lo que hacen es reducir el conocimiento escolar a algunos pocos.
la propia pregunta induce a que el pibe o quien sea responda. Entonces, para nosotros son inválidas desde ese lugar. Hablábamos que esta estandarización está atada a la meritocracia, a la posibilidad de que se venga, como decíamos, el plan maestro aparece y en declaraciones oficiales, a atar los resultados de las evaluaciones al ascenso docente, ¿por qué no al salario como ocurre en otros países? Y también nos preguntábamos mucho sobre el sentido común, ¿no? Sobre las frases de él, desde no hay cultura institucional de evaluación, hasta cómo hacer nosotros para discutir en igualdad de condiciones contra un discurso muy poderoso que hace mella en el sentido común y que tiene que ver con nuestras posiciones supuestamente siempre son muy ideológicas, muy politizadas, no queremos evaluar porque no queremos que nos evalúen, contra ellos que dicen hay que evaluar, falta evaluar y esa evaluación es la base para tomar decisiones de política educativa. Entonces, que en esa confrontación que es muy mediática, nosotros perdemos porque ellos son muy poderosos, pero ¿cómo hacer para no dejar esa discusión solo en voces oficiales? En esta idea de conocimiento, planteaban las compañeras que ya no hablábamos de conocimiento, sino que también había un desplazamiento de término competencias y que lo que observábamos fuertemente era la capacidad, ¿no? El ser capaz. Vos hablabas de los sistemas flexibles, adaptables, que sostengan el status quo, ¿no? Fuertemente. No, me parece que así como una síntesis que hay que ver las notas, ¿no? Pero cómo, y analizando esta política en la coyuntura, parece fortalecerse esta política rectora de evaluación, de medición de resultados y de instituciones para medir resultados como, digamos, hay dos posiciones muy que nos llevaron a debatir mucho, ¿no? ¿Cómo en este diseño de la política se transforma la evaluación en un aparato de asedio al sistema educativo, se planteaba? ¿Cómo la política también es la puerta de entrada a las corporaciones de producción de pruebas y de contenidos? ¿Cómo la política hay que analizarla, como planteaban las compañeras de Luján, en relación con el modelo de acumulación de este capitalismo salvaje y los procesos de trabajo, planteando que frente a la fragmentación de la clase trabajadora hay que pensar en una política de evaluación, situando el análisis de la política en términos de la política de Estado en toda su complejidad? La política de evaluación permite identificar los atributos productivos de esta clase, clasificarla y continuar fragmentándola. La otra cuestión central que planteamos es que esta política de evaluación rompe la complejidad de la experiencia escolar y obtura el debate y obtura la complejidad del contexto y de las situaciones. Planteaba Andrea, estos formatos de evaluación simplifican problemas complejos. Esta es otra cuestión muy importante y planteábamos también que esta política de evaluación pretende esconder los problemas de la desigualdad, el problema de la desigualdad. Entonces ahí problematizamos con una serie de preguntas que ordenadamente vamos a situar, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos y supuestos que subyacen al discurso y a la política de evaluación? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo operan estos discursos construidos, dando cuenta de su historia, de dónde vienen? Porque una de las eficacias de la política es deshistorizar y descontextualizar. Esa es la eficacia del discurso político. Y volver a trabajar con estas preguntas clásicas, ¿no? ¿Quiénes evalúan, por qué y para qué? Thank you.
habló también de la importancia de las experiencias de educación situadas y del concepto de práctica. Algunas cuestiones que son, podrían ser como nuestros puntos de partida, ¿no? Que si bien estábamos haciendo un diagnóstico, menos mal, que partimos desde ahí, desde dónde estamos, ¿no? Para poder pensar cómo estamos. Otro punto me parece que fue este del debate, fue el del diagnóstico específicamente, que lo pudimos analizar. Por un lado, a nivel contextual general, más allá del ámbito de la educación, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Estoy pensando en este momento de trabajo y también en el panel. A nivel nacional, bueno, se habló de desigualdad, de justicia, de privatización y de tantas otras cuestiones. Y a nivel regional también se habló de un proceso de derechización general, y también acá las compañeras de la Comisión de Evaluación hablaban de cómo estas políticas no son buenas, son bien construyéndose a nivel regional y mundial, global, tanto tiempo. Otro eje del diagnóstico tiene que ver con la educación en términos generales. Y en este sentido se habló, por ejemplo, de la reproducción de la desigualdad educativa, se habló de diferentes cuestiones, pero más a nivel general. Y otro es que es a nivel específico de cada una de las condiciones de trabajo. Me parece que se centraron estos tres puntos como tres grandes ejes del diagnóstico. Y en términos de los aspectos en particular, bueno, se habló de infinidad de cuestiones que esperamos también podamos tener la posibilidad de sistematizar. Y que otra cosa, lo vuelvo a traer también, como parte de esas comisiones de trabajo, ¿quién dice que esas comisiones podrían empezar sistematizando estas discusiones para poder publicarlas en una nueva revista? De la sociedad. Hay que decir, aguante, hay que decir, aguante. Y otras cuestiones me parece que tenían que ver con las formas de pensar, las formas de pensar la realidad. Se habló del pensamiento dialéctico, se habló de no escindir estas políticas con el resto de las políticas a nivel nacional. En una de las comisiones en las que yo estuve un ratito, se habló que tenemos una tendencia en el campo de la educación también a pensar nuestro área por fuera de las otras políticas a nivel nacional y regional y global. Entonces, bueno, yo también se pensó eso como autocrítica. Y ahí salió en la Comisión de Derechos Humanos, algo que también me parece un punto interesante, que en algunas salió más, en otras menos, tiene que ver con el mundo histórico, que decían entre la tristeza y la esperanza, y hablaban algunos, bueno, de la situación tremenda, de pérdida de derechos, de pobreza, desigualdad, injusticia, todo lo que venimos hablando, y al mismo tiempo el crecimiento de la organización social, de nuevas formas de organización social, de teoría de resistencia. Así que bueno, tal vez un poco para quedarnos también con esa otra parte, ¿no? Algunas puntas también que se mencionaron para el debate de mañana, para recuperar en el debate de mañana respecto de nuestro papel, de qué hacer, que decíamos que decía Santiago, que tenía que ver, tal vez suene obvio, pero está bien decirlo, que es la importancia de intervenir en las discusiones de política educativa, de intervenir en las escuelas, de intervenir en las experiencias educativas, de politizar nuevamente todas las relaciones sociales, de no escindir lo que tiene que ver, como decíamos antes, con el sector, con el proyecto político de sociedad que construimos y cómo la educación contribuye o no a ese proyecto tan consistente. Y se habló también en ese sentido de la disputa por el sentido y por el control de los procesos de trabajo en el campo de trabajo. Una punta para seguir conversando y discutiendo, a ver si nos sirve para ganar algo del debate de hoy. A mí me marqué como diferentes cosas que escuché. Creo que en todas las comisiones apareció la cuestión de la disputa y la disputa por los sentidos, ¿no? Como que algo de lo que perdimos fue, en términos generales, la batalla por el sentido común, y que la educación tiene ahí una función fundamental, y aquellos que hemos leído, bueno, Gramsci, sabemos que ahí tenemos un desafío fundamental en esto que lo habían puesto de otra manera, como más coloquial. ¿Qué significa que nos ganaron la cabeza, ¿no? Esta cuestión de el triunfo, la batalla de ideas, digamos, como
aparece la idea de la lucha, digamos. Creo que hay algo, si una palabra también, que desde los paneles hasta las comisiones, pensar a la educación como un campo de lucha, las luchas que se dan dentro del campo educativo, digamos, en esta dialéctica. Por otro lado, la cuestión de la teoría y la práctica, ¿no?, que aparece, es algo que nos interpela constantemente en las diferentes dimensiones de lo que hace a lo educativo. Bueno, cómo la teoría alimenta la práctica y cómo la práctica también alimenta la teoría y cómo no podemos quedarnos en ninguno de los dos, sino que tiene que haber una relación entre ambos. Después, otra cuestión es diferentes vínculos, ¿no?, entre lo coyuntural y lo estructural, entre el contexto, la política pública, lo institucional y lo pedagógico, cómo relacionamos esos aspectos, entre lo más general y lo más específico, entre el para qué, quién es qué y cómo. Lo que queda y lo que vuelve, ¿no? Las rupturas y las continuidades, como que constantemente estamos transitando entre esas relaciones. Y lo pensaba vinculando, trayendo de nuevo a Apple, cómo él nos enseñó el pensamiento relacional, cómo aparece constantemente esto, ¿no?, la necesidad de relacionar todo con todo, pero sin perder al mismo tiempo la especificidad de cada uno de los aspectos que se trabajó en cada una de las comisiones. Y después, cuestiones referidas a lo particular de esta coyuntura y de este contexto, hubo frases que me parece que son contundentes, los 90 recargados, eso es como el título de esta película de terror que estamos viviendo, y después el asedio, ¿no?, que estamos sufriendo también. Creo que nos sentimos así como que estamos viviendo un momento de mucha ofensiva, pero que frente a esa ofensiva también estamos acá discutiendo, organizados, resistiendo y luchando. Y creo que eso también es lo que queda como diagnóstico general, no como pesimismo de la razón, sino también el optimismo de la voluntad. Y creo que eso también es importante a la hora de realizar un diagnóstico y que nos permite llegar a mañana a pensar en qué hacer de otra manera, porque una cosa es pensar un qué hacer totalmente derrotados y otra cosa es pensar un qué hacer comprometido y en lucha, ¿no? Entonces me parece que es bastante esperanzador pese al contexto que estamos viviendo. ¿Alguien que quiera agregar algo más? Reflexión, pregunta, comentario, propuesta. Claro y fundado, que ya he dicho, simplemente hablo como fundadora, como socio fundadora de AXE. Pensaba que dentro de los años cumplimos 50, que nacimos en 1969, en circunstancias muy difíciles, también había una dictadura, la mía, ya no estaba, pero no sabía que estaba Levinston, y Levinston nos dejó la noche. Y ahí estábamos, nos graduamos en educación, que íbamos exclusivamente de la Universidad de Buenos Aires, en ese momento, tratando de ver si podíamos abrir algún espacio de formación, de discusión, de análisis y de lucha por nuestras reivindicaciones. Y agradecerles que transcurrir casi 50 años, no solo AXE sigue existiendo, sino que ha podido, a pesar de las circunstancias muy difíciles por las que tuvo que pasar, organizar un evento de esas características, de esa calidad en el buen sentido de la palabra. Por la validez
cita. La idea mañana es seguir trabajando con esta dinámica. Va a haber un panel a la mañana donde el tema a tratar va a ser el quehacer, después trabajo en comisiones y después plenario de cierre general con vistas a continuar de. Así que, bueno, gracias por estar y vengan mañana.